porque tenemos que elegir. ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestra militancia y hemos dicho la militancia nace en el corazón de cada compañero? Es una actitud frente a la vida, es una decisión de ser dueño de sí mismo, de ser adulto para enfrentar los temas y decidir vivir para los demás y para la entrega. Y esa militancia, compañeros, esa militancia está en el corazón de cada uno. Se abraza con todos estos colores, con toda esta alegría. Cada día con nuevas fuerzas nacen nuevas agrupaciones, nuevos grupos de compañeros y crece la participación de la juventud. El futuro es nuestro, acá hay juventud, acá también en la lista, compañeros. Vinimos para renovar la dirigencia y la estamos renovando entera. Les aseguro, compañeros, que la juventud gana cada día más espacios. La juventud va a construir el futuro. Vamos, compañeros, con toda la fuerza, vamos ahora, a partir de ahora, a salir a la calle, a hacer todos los eventos y actos que cada uno pueda, con toda la fuerza, a hablar con cada vecino, con cada compañero, con cada uno que esté en dudas, para explicarle qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y cómo se construye. Nosotros tenemos un proyecto, el resto no lo tiene. Nosotros tenemos un futuro para nuestro pueblo, está en nuestras manos y hay que conquistarlo. Les digo, compañeros, la lista 2, el Frente para la Victoria, a una nueva victoria, a una más de todas las que venimos logrando, pero para darle fuerza a Cristina, para decirle, compañera, acá tiene una militancia que está jugada por el proyecto nacional. Acá tiene una militancia que es capaz de dar vuelta a la historia. Acá tiene una militancia que no se queda mirando la historia por televisión, que sale a construirla y la sale con toda su fuerza. Y entonces les digo, compañeros, el próximo sábado, si Dios quiere, la vamos a tener a Cristina en Moreno. Preparémonos para un enorme acto, para contárselo a ella, para decirle lo que pensamos y lo que sentimos y para que ella viva y sienta la fuerza del pueblo de Moreno. Vamos a hacer un acto también importante el 26 de julio para recordar a Eva, porque sin duda nuestra fuerza militante, nuestro fuego interior viene del testimonio de Eva Perón, que entregó su vida por los pobres y marcó el rumbo de un peronismo liberador, de un peronismo comprometido con el pueblo, de un peronismo verdaderamente transformador. Después de eso, vamos a seguir recorriendo casa por casa y organizarnos. Vamos a hacer un inmenso acto de cierre, porque esta es nuestra militancia. Ese día vamos a movilizar y vamos a mostrarle a todos que la victoria se construye desde el corazón militante, que desde ahí se alcanza y se pone al servicio del pueblo y al servicio de Cristina para que siga conduciendo este verdadero tiempo extraordinario del proyecto nacional y popular por otra década más, por muchas décadas más, para el bien de nuestro pueblo. Gracias, compañeros.